Прокласла скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом. El Nahual, que no podía cruzar por el cementerio. Auténtico relato del rancho 100% real. En mi ranchito llamado San Juan de Otumba, esto en el Estado de México, se escuchaba mucho hablar sobre el famoso Nahual, un aterrador ser, uno que se convertía en diferentes animales, especialmente en las noches de la semana del Día de los Muertos. Sí, justamente, el mero día 1 de noviembre. Allí se escuchaba su tétrico rebuznar, su horrendo bramar y también su aullar, pero más cuando lanzaba unos horrendos lamentos. Cuando se encontraba a alguien borracho o despistado, este sin misericordia lo arrastraba a los infiernos. De hecho, eran más las personas que contaban que del día 31 de octubre al 2 de noviembre, quien salía del camino de Dios y se tiraba al vicio, pues este aberrante Nahual era revolcado entre nopales y magueyes y posiblemente lo mataba. O al menos, esto era lo que la gente contaba. Así de aterrador lo describían, y más los ancianos y borrachos, aquellos que habían tenido mala suerte y se lo toparon en su camino, y la fortuna de haber sobrevivido a su encuentro. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les quiero confiar este real encuentro que mi abuelito Don Joselito me contaba, ya que algunos borrachos y amigos suyos habían enfrentado al Nahual, pero convertido en un burro, sin saber que para su desgracia amanecerían despedazados a lo largo del cerro o del pueblo. Esto al canto de los gallos. Se cuenta que el día de brujas y muertos es un día de guardar y no de hacer otra cosa más que rezar. Pero pues no todos pensaban igual. Resulta que un grupo de 7 músicos, conformados entre ellos por mi abuelo, no respetaron esa sagrada fecha y comenzaron a tomar pulque, que era la bebida alcohólica más popular en el país mexicano y en los ranchos. Y después de una hora, el alcohol los dominó, así que en su afán de tocar, decidieron irse a la iglesia de Acolman para llevar serenata, pero pues les quedaba muy lejos y sin importarles, continuaron caminando. Allí durante su trayectoria, lanzaban ofensas, maldiciones y un sinfín de groserías a esas altas horas de la noche. Conforme continuaban su camino, a sus espaldas un burro color negro como la noche caminó con ellos. Al principio no se sorprendieron, pero como no vieron que trajera jinete o dueño, uno de los músicos se le ocurrió montarlo. Lo extraño de esto que cuento en mi relato fue que mi abuelo decía que ese animal no era un burro normal, más bien dicho, este era de un tamaño anormal, de un color negro como la noche, y eso sí, más grande que un caballo. Al principio, el burro se comportó muy mansito y se dejó montar por el primero, después por el segundo, por un tercero, e increíblemente, cupo hasta un sexto. Fue allí que me interrumpió mi abuelo y me exclamó: "Mira la verdad, hijo, yo estaba muy borracho esa vez, y pues como no podía ni caminar, no lo quise montar, por eso me fui atrás de ellos, siguiéndolos a pie. El burro era tan lento, que yo le seguía los pasos y hasta me adelanté. En verdad te lo juro, hijo. Nos fuimos cantando y diciendo groserías, así como blasfemias, ese día de los muertos. Caminamos en dirección del pueblo de Acolman.
y al que venía al mando del burro, gritó en voz alta: «¡Apúrate, maldito animal, que vamos a la iglesia a dar serenata!». Al escuchar eso, el burro se paró en seco, enfureció y ya no quiso caminar. Uno de los músicos lo comenzó a castigar, tomó un palo y lo golpeó para obligarlo a cruzar por un cementerio y así cortar el camino, esto para llegar más rápido a la iglesia, pues ya casi era medianoche y llevarían serenata a los difuntos. Pero a pesar de ser golpeado, bruscamente este animal ya no quería seguir. De pronto, al no soportar los golpes y al rehusarse a caminar y cruzar por el cementerio, se escuchó un rebuznar mezclado con un grito demoníaco, uno que hizo que nosotros los borrachos se nos bajara el alcohol. Se los juro, en cuestión de segundos, aquel burro se transformó en un enorme perro, uno de ojos rojos, y cambió su semblante a un animal híbrido, como cruza entre humano y bestia, el cual tenía enormes hileras de dientes afilados y era como un ser surgido del infierno. Su mandíbula de dientes afilados chocaban furiosa entre ellas. Estábamos llenos de terror y ya no pudimos bajarnos del lomo de aquel animal. Dicen que furiosa la bestia, uno a uno nos fue tirando sin misericordia. A uno de mis parientes lo estrelló en una tumba, a uno de mis compadres en un árbol, a otro amigo en una barranca, uno más lo dejó a medio camino, y por último, otro cayó de cabeza y se abrió gravemente. Así que aunque no me creas, hijo, yo fui el único que no lo monté, y desde atrás veía cómo esa fiera del diablo los estaba lastimando salvajemente. También de pronto, una voz infernal que salió de este demonio exclamó: «¡Malditos ustedes! Estaban destinados a irse conmigo al infierno. Eran almas para mi padre Lucifer, pero por su falta de respeto a su Dios y por ser una fecha sagrada que no respetaron, casi nos íbamos triunfantes de recoger sus miserables almas en pecado. Solo que no contaba con que irían a una iglesia, y menos que me harían cruzar por un cementerio, el lugar que tengo prohibido. Así que como verán, estos son los lugares más prohibidos para nosotros los hijos del diablo, porque somos seres de bajo astral. Sí, unos seres de Lucifujo Rofocali, mejor conocido como el diablo. Así que no me queda de otra, pues tengo que matarlos antes del canto de los gallos». Señor Chemo San Juan, les juro por Dios que escuchaba impactado esa historia y no daba crédito a lo que mis ojos veían, pues era como una película de terror, pero pues ellos eran culpables por no obedecer a una ley de Dios, y sobre todo, esto los orilló su vicio. Cuenta el abuelo que el burro estaba ya por mutilarlos con sus patadas, cuando en la desesperación entró el abuelo al cementerio, cortó una cruz que era de madera en una tumba y le imploró a la sangre de Cristo que los ayudara y que perdonara sus ofensas. También como pudo, le aventó la cruz al burro y esta cruz le pegó en la cara. Se escuchó como si tronara algo y de pronto el animal con una cara deforme y con un rictus de dolor se fue alejando y se perdió entre las oscuras calles. El abuelo los fue levantando de a uno por uno. Los músicos estaban gravemente heridos y por temor se refugiaron en el cementerio. Dicen que el burro regresó, pero en él venía montado un extraño jinete, uno vestido de negro y con enormes joyas que eran de oro. Este les lanzaba una mirada de odio y de muerte. De hecho, daba de vueltas en el cementerio, pero parecía que algo le impedía entrar. De hecho, estaban todos muertos de miedo.
hasta que, gracias a Dios, comenzó el canto de los gallos. Fue allí que estos dos demonios desaparecieron, no sin antes lanzar un grito infernal, porque después amaneció. Cuando el abuelo miró los primeros rayos del sol, salieron todos rumbo a la iglesia para pedirle perdón a Dios por todos los pecados, y así fue. Dice el abuelo que desde ese día los compañeros pagaron un gran castigo a la desobediencia. Uno quedó tuerto, otro manco, uno más lisiado, otro perdió la razón, y así a cada uno le pasó un problema físico. Pero gracias a Dios, el abuelo no sufrió consecuencias, y al día de hoy jamás ha vuelto a cometer ese pecado de no respetar un día santo. Dice que no lo olvida y que aún recuerda a ese nahual del Estado de México, que era realmente un ser diabólico, uno con un par de ojos que parecían brasas ardientes, y lo recuerda en sueños, porque esa noche casi mueren al haber montado aquel animal impactante, esa cosa negra, tan negra como la noche, pues era un famoso burro nahual del diablo. Ya para despedirse, el abuelo me dijo que juzgara su historia, ya que no ganaría nada con mentirme. Para terminar, señor Chemo San Juan, días después, otro de los borrachos que fue testigo de ese evento, pues de su propia boca, me narró lo mismo, y desde allí corroboré que todo fue un real evento en el Estado de México y que efectivamente les pasó a mis amigos y conocidos, pero en especial a mi abuelo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Juan Carlos Martínez.